Tengo el gusto de dar la palabra ahora a Clement Sedmak. Clement Sedmak tiene la biografía de todos los ponentes aquí, incluso con su fotografía. Clement Sedmak es austríaco, trabaja ahora en Notre Dame. ¿Dónde está Clement? Sí. Trabaja ahora en Notre Dame, es teólogo de formación, pero ha trabajado mucho en economía. Tiene no sé cuántos doctorados, pero varios. Incluso tiene lo que en Alemania se conoce como la habilitación, que es el doctorado del doctorado. Ha liderado un instituto de estudio de la pobreza en Salzburg. ¿Salzburg, sí? Salzburg. Ha trabajado en la London School of Economics y ahora trabaja en Notre Dame. Muchas gracias, Clemens, para iniciar este seminario. Good morning. Good morning. I will speak in English. I do understand some Spanish, but I may need some help once in a while, and so it's good to be next to Matthias. Thank you for the invitation. I will try to respect the 20 minutes, and I have two preliminary remarks and three points. The two preliminary remarks are the following. Number one, this is an exploratory workshop where we are invited to do raw thinking, uncooked thinking. Matthias talked about that professors like to present refined versions of their intellectual cooking in the classroom. And we seldom observe professors during the thinking process. This is called raw thinking, and I will present some raw, uncooked thinking, but in good faith. My second preliminary remark is that Matthias circulated a very rich and very deep paper. I was tempted to react to the paper, but soon found out it is too rich for a 20 minutes discussion and reaction. So I took a step back and offer my simple thoughts, much less complex than Matthias's very sophisticated mind. And so I have my three points now. My first point is Pope Francis in Evangelii Gaudium 182 talks about the risk of reducing the principles of Catholic social teaching to mere generalities that do not challenge anyone. So it is timely to think about how to operationalize principles, how to, in my language, enact the principles of Catholic social teaching to move beyond mere generalities. For me, the question of operationalizing or even measuring the common good is a question of enacting the concept of the common good, enacting the concept of the common good. And in my first point, I would suggest four ways how we could think about operationalizing those principles. Four ways. This is still a first point. So four points for the first point. I'm Austrian, which means almost German. Almost German. A first way to operationalize abstract principles is using bond concepts or bridge concepts. Bond concepts would be concepts that are semantically close to the original concept. Bridge concepts would be concepts that are relevant but stretch the original concepts a little bit. So, for example, for the lofty principle of human dignity, a bond concept would be autonomy or honor. That's very close. It's part of the semantic field of dignity. A bridge concept of dignity would be mystery. This is not as obvious, but as a number of philosophers tell us, human dignity makes a statement about the mystery of the human person. The human person cannot be exhausted. If I take a concept like solidarity, a beautiful bridge concept would be kinship.
One of my favorite theologians is a Jesuit by the name of Greg Boyle. Greg Boyle works in Los Angeles with ex-gang members. And he wrote a beautiful book, Tattoos on the Heart. And he coined the term kinship in theological terms, saying the main idea of kinship is it is wrong to think that some lives matter more than others. It is wrong to think that some lives matter more than others. And we normally think that way. If you take a hostage, it makes a difference whether the hostage is from Austria or from the United States. You get more money for the United States hostage. So kinship means it is not the case that one life matters more than another. And that would be a bridge concept for solidarity. If I were to think of bridge concepts for the common good, I could think of something like the intangible infrastructure. Matthias, in his paper, talked about that a little bit. The intangible infrastructure, meaning knowledge, ideas, values, which is behind and before the tangible infrastructure, and that would help me to shed light on the concept of the common good. Another bridge concept, believe it or not, would be terrorism. Terrorism. In 2004, there was the nerve gas attack in Tokyo, in the metro, in the subway, if you remember. And Murakami wrote a wonderful book on interviewing 60 victims of this nerve gas attack. And he asked one employee of the Tokyo subway. And he said, for me, terrorism begins when a person sees a trash can and throws the garbage next to it without bothering of putting it right in place. That's terrorism in its beginning, because you do not respect the public space. So you could explore, by way of a bridge concept, terrorism as something that sheds light on the common good. That's the first way to operationalize, to think about the operationalization of an abstract principle. A second way would be to think about concepts that have an operational feature to themselves. For example, humiliation is a very good candidate to shed light on human dignity. Human dignity is an abstract concept. And one of my favorite philosophers, Avishai Magalit, suggested human dignity is violated when you humiliate a human person. So instead of thinking about lofty definitions of human dignity, we can look at entry points for humiliation in institutions or in communities. And humiliation means you treat a person as if she was an object. And that's another way of looking at how to translate the abstract principle of human dignity into something more tangible. Another example would be if you have the lofty concept of solidarity. A possibility to translate solidarity into operational terms would be the concept of bridging social capital. As you know, bridging social capital means you get to know people beyond your normal social circles. You get to know people whom you normally would not encounter. We organized 4 social festivals in Austria over the past 8 years. And one of the indicators we used to look at the success of the social festival was, did the bridging social capital increase because of that? Did the social festival bring people together that had no interactions before? So that's a second way of thinking about operationalizing an abstract principle, operational concepts. Looking at the common good, I could think of the state of the commons, the state of the public space. What is the state of the public spaces? And there is a lot of literature on the dangers of inequality. If levels of inequality rise, and the very rich have their own way, by way of private playgrounds, private clubs, private schools, private this and private that, and gated communities, that doesn't exist in Mexico. Of course not. I was talking about Austria. Yeah. The less the rich people will be motivated to invest in the public space that's available to all.
in the public schools, and that's happening in the United States with a billionaire running the Ministry of Education. That's not a good idea. Different story. So this would be a way to translate common good into an operational way, looking at the situation the public spaces are in. So that's the second. The first one was bond concepts, bridge concepts. The second way was looking at operational concepts. And the third way of enacting lofty principles would be looking at paradigmatic introductions through model situations or negative examples. Negative examples. So what would be a good example to point to a principle? I give you one example for human dignity. Ingrid Betancourt, as you know, was a hostage for 8.5 years. I think it was 8.5 years. And she was in the middle of nowhere in Colombia. And then they buried one of their co-prisoners who died. And she insisted of having a moment of silence. She insisted of in honoring the dignity of the person, a human being died, by having a moment of silence. And that would be one way, again, to shed light on the concept of human dignity. What is a good example of respecting, honoring human dignity, especially in adverse circumstances? Another possibility would be to look at a bad example, solidarity and the way the European Union handles the so-called refugee challenge. I avoid the word refugee crisis. It's a challenge. It's only a crisis because there is no solidarity among the European Union member states. It's not necessary that there's a crisis, but here we go. An example of solidarity as a negative way of introducing the term would be look at the way the European Union deals with its refugee challenge. Common good. What would be a negative example to shed light on the common good? I think tax evasion. I'm a taxpayer. I strongly believe in a progressive tax system as a Catholic, and I believe that tax evasion, actually even tax avoidance, that tax evasion is undermining the commitment to the common good. And that could be an indicator to, well, this is not what we want to have if we have a common good orientation. So that's a third way, looking at paradigmatic model situations or negative examples. A fourth way of enacting lofty principles would be appropriating the concept through habits, on an individual or also on a communal level. For example, for dignity. Some of you may know the term dignity therapy. Dignity therapy was coined in the early 2000s and introduced to nursing homes where they work with people who suffer from dementia. And the idea of dignity therapy is to let the companions of these people who suffer from dementia know about the life story of these individuals. They have a story. They have a name, they have values, they were not always dement. And dignity therapy means every nurse, every doctor should know, this is the story of this patient I work with. That's called dignity therapy, and it's a habit, a special habit of looking at the person and of encountering a person. A good habit to think about solidarity would be tithing. In the Hebrew Bible, you find the idea of tithing, giving 10% of your income. That's a habit. And that means we shed light on the concept of solidarity by looking at habits. The common good, I could think of one of the habits that would shed light on the common good, namely volunteering. What is the percentage of volunteering in a community? How many people invest hours without being paid, pro bono, as we say? And that would be one way to look at a habit that translates the lofty principle into habits. So that was my first point. So four ways of thinking about enacting an abstract principle. Number one, bond concepts and bridge concepts. Number two, operational approximate concepts. Number three, paradigmatic situations or negative examples. And number four, translating into habits. I have 6 more minutes and 2 more points. My second point is one could approximate the common good by looking at the rich tradition of Catholic social teaching. And if you have the time, you can dig out many more points.
I dicked out 14 points where you could translate statements in Catholic social teaching documents into action items. Just a footnote. The University of Notre Dame has a peace institute called the Kroc Institute for Peace Studies. And they administer the implementation of the Colombian Peace Accord. And the way they do that, they take this 375 pages document and translate the document into action points. So they would say, whenever there is a sentence that lends itself to a translation into an actionable item, they would use that, and then they would try to measure the progress with this particular actionable item. We could do something similar for Catholic social teaching. So in the compendium for the social doctrine of the church, and I put it on my abstract in 61, micro-communities, the availability and the accessibility of micro-communities, small associations, could be an indicator of the common good. A vibrant community offers micro-communities for people to join. In the same compendium, in 151, they talk about healthy pluralism, an indicator for a vibrant community that realizes the common good is there a healthy pluralism of associations and of values and goods that are realized. Same compendium 164, a long-term perspective. Do the political perceptions of this community embrace a long-term perspective, looking also at the situation of future generations? In the same compendium 167, but also in Rerum Novarum 34 and Octogesima Adveniens 24, that's in the abstract, the idea of contributive justice is every member of the community invited to contribute. That's what we call contributive justice. Do not exclude people from the potential contribution they could make. In the compendium 189, they talk about the management of hidden privileges. I think you cannot talk about the common good without talking about privileges, and you cannot talk about privileges without talking about hidden privileges, invisible privileges, privileges that are taken for granted on the basis of being male or being white or being educated or I don't know what. In Compendium 288, they talk about full employment. An indicator for the common good is a high percentage of people in employment. Compendium 305 and Gaudium Spes 68, unions. Common good indicator, are there flourishing labor unions? Again, United States of America, not a good example these days. Compendium 362, is there a proper fiscal culture, tax paying? Is there a proper system of tax collecting and tax allocation in place? Same compendium 363, Quadragesimum Anno 57, are there opportunities for redistribution to the benefit of the underprivileged? Are there opportunities for redistribution to the benefit of the underprivileged? I come from a poverty research background. I do not believe in poverty reduction without redistribution. I think that's one of the major challenges of the Sustainable Development Goal number one. We want to eradicate poverty in all its forms everywhere, but we don't mention redistribution in the same development goal. So I'm afraid this is the price we would have to pay. In the same compendium 466 and in Laborum Exercens 23, in Laudato Si 23, care for the environment. An indicator for the common good is the ecological integrity, investment in the environment. I mentioned four more points without giving you the numbers. Fostering an inward sense of justice and kindliness. It is an indicator of the common good. What are the inner attitudes of people towards each other? Is there a sense of justice? And this can be at least surveyed, maybe even measured. And even John Rawls, in his theory of justice, talks about the importance of a sense of justice. Fostering economic initiatives, safeguarding the political framework of economics, and in Evangelii Vitae, a culture of life. So that's my second point, and we could go on with that. But what we could do is we could go through the documents of Catholic social teaching and translate key statements about the common good into actionable items, and then think about, well, indicators for those actionable items. Third and last point in my last 2 minutes,
procedural contributive justice, the procedure of thinking about the common good, needs to do justice to the common good itself. So we have to avoid things like elitism. Matthias alluded to that. We have to make sure that we do not create epistemic injustices. Epistemic injustice is a term coined by Miranda Fricker. It is used for patients in the health system and for children in the educational system, and means you underestimate the contribution of a person to knowledge by just not taking the person seriously. And the process of thinking about the common good needs to be honoring contributive justice and avoiding the traps of epistemic injustice. There are two painful questions to ask. One painful question is, if we want to promote the common good, are we ready to invest in the poorest of the poor? That rarely happens. Because what most NGOs do, if they want to promote the flourishing of a community, they will screen out those where the maintenance needs are the highest. You want to succeed as a community, so you will invest strategically in those that will contribute most to the community, and not so much in those who are the poorest of the poor, the most disadvantaged, the least productive, and that's a painful question to ask. Okay? The second painful question to ask is, if we want to measure the common good, what gets lost? Which important elements do we lose out of our perspective? In Laudato Si 231, Pope Francis talks about social love. Social love. Can we measure social love? And if we try to measure social love, is it really social love that we measure or something else? And if we pretend that we measure social love, but we don't do it, we betray the very idea of social love. And I end with a paradox. So these were three harmless points. One, four ways of trying to enact an abstract concept or principle into more practical ways. Second, an exercise in translating Catholic social teaching statements into actionable items. And thirdly, the point of procedural contributive justice. And I end with a paradox. And the paradox is, if you want to think about the common good within a community in a fruitful way, do you not already need to have a flourishing community that is dedicated to the common good? Thank you. Clemens, you're almost Swiss. I'm very astonished to your capacity to actually stay within the time allocated. Please, me he olvidado al principio que tienen los abstracts que les fueron distribuidos aquí. Entonces, obviamente, cuando Clemens, los demás ponentes, aluden a bibliografía, normalmente lo tienen en el abstract, y probablemente si no lo tienen, pues pediré que esto se actualice después del seminario. Entonces, formidable. Muchas gracias, Paola. Tendremos tiempo para hablar con Clemens justo al ratito. Voy a desplazarme allá porque yo necesito Sila. Muy bien. Yo voy a presentar un poco lo que tienen en el paper también, pero voy a tratar de hacerlo de manera sencilla. Lo que quiero presentar aquí al principio de este seminario es un poco mi trabajo de los últimos años, donde lecturas históricas sobre el concepto ha generado de alguna manera la necesidad de actualizar esas tradiciones y tratar de darles en el lenguaje moderno, en los instrumentos que han desarrollado, digamos, las últimas décadas, dar una versión contemporánea de la riqueza de las tradiciones del bien común en Occidente. Tradiciones que no están limitadas a la Iglesia Católica, que son más antigua, más amplia y que han sido extremadamente amplias.
No voy aquí a presentar todo ese trabajo histórico, pero es basado sobre ese trabajo histórico en mi voluntad de llegar a un tipo de vocabulario sobre el bien común. Primero, la noción de bien común es un principio que no es metafísico. Yo creo que muchos entre nosotros pensamos al bien común desde la perspectiva de un principio filosófico, metafísico, un poco abstracto, que la mayor parte de nosotros no entendemos, que está muy bien en la boca de algún político, pero que finalmente carece de esta dimensión operacional. Tradicionalmente, el bien común no es un principio metafísico, es más bien un principio ético. Y un principio ético que se remite a la acción común, es decir, la voluntad de llegar y crear, generar un bien que compartimos. Pertenece, por lo tanto, la noción de bien común a la lógica de la acción compartida, y aquí tenemos toda la sociología de las organizaciones, la filosofía de la acción, obviamente, que está en el trasfondo. La pregunta esencial del bien común no es tanto la pregunta del bien. Esto fue el medioevo fue muy preocupado por la noción del bien, a razón, y veremos que es importante, pero hoy en día lo principal es saber lo común, cómo generamos una cosa que es común. ¿Y cómo es lo común que genera la acción compartida, la acción colectiva? Y alrededor de esta noción de acción colectiva, pues obviamente surge la pregunta de un sujeto colectivo, de la comunidad que se reúne alrededor de la consecución de un objetivo común. Finalmente, no hay acción, y eso es Blondel un poco a nivel filosófico, la filosofía de la acción. No hay acción que no hospede fundamentalmente una esperanza. De aquí que la noción de bien común no puede desvincularse de la noción de esperanza. Cuando se pierde la esperanza, se desagrega la acción común. Cuando se pierde la esperanza de la seguridad, se crean barreras y muros. Cuando se pierde la esperanza de la ecuación, pues se abandona el sistema y se crean universidades privadas, escuelas privadas, y escuelas públicas como las que tenemos en México. Lo mismo para el medio ambiente. Cuando se abandona la idea que el medio ambiente es de todos, pues se crean parquecitos bonitos, privados, y el resto se queda abandonado. La noción de esperanza común, compartida, es necesaria para la existencia de acciones colectivas. Desde el momento que es pensada la acción común, deja aparecer la estructura de una dinámica que es la del bien común. La necesidad de actuar juntos es fundamental. No hay comunidades que no actúen juntos. Por lo tanto, es un elemento extremadamente básico de sociología, ¿no? Desde el momento que existe una masa de personas, esta tiende a organizarse. Lo ven perfectamente bien cuando hay casos de guerra civil, cuando hay casos de movimiento de masas de población, como en Siria actual. Incluso la masa más desorganizada al principio, que huye del peligro inmediato, se organiza rápidamente alrededor de algunas necesidades básicas que solo podemos alcanzar en común, donde hay agua, cómo calentarnos en la noche, cómo comer, cómo protegernos de la inseguridad de algunas personas que nos buscan matar. Y hay elementos rápidos que crean bienes comunes, ¿no? Emergen, por lo tanto, bienes rápidamente desde nuestras necesidades más básicas, pero también desde necesidades más elevadas, veremos después, que valoramos juntos. Lo importante aquí es que hay en cualquier organización, una dimensión, en cualquier acción colectiva, una dimensión de organización. Y frecuentemente nos olvidamos que la organización como tal es precisamente parte del bien común. El orden creado por la búsqueda de un bien social crea finalmente algo que es muy valorable. El
frecuentemente escuchamos políticos que buscan o apelan a la noción de orden. Obviamente esto es sospechoso en varias maneras, pero de alguna manera el orden es un bien y es generado no forzosamente desde arriba hacia abajo, coerción, Estado, policía, sino que más bien se genera desde abajo hacia arriba a través de la consecución y la búsqueda de la realización de un bien que valoramos juntos. Tomo un ejemplo, si se construye una pequeña escuela en un pueblo porque el pueblo la quiere, pues el orden que esto crea en la comunidad es parte de este bien que queremos buscar y es un bien importante. Eso Elinor Ostrom lo pone muy bien de manifiesto. La pregunta del bien común, ya aludí a esto, es muy sencilla y es pragmática. No sé, insisto de manera realmente fuerte, la noción de bien común no es primero y principalmente teórica, es pragmática. ¿Qué es lo que valoramos todos? Y por favor, esto lo entiende cualquier campesino. ¿Qué es lo que queremos llegar a ser juntos? Y también lo entiende cualquier persona. ¿Cómo alcanzamos a realizar los bienes que valoramos todos? Esas son las preguntas básicas, fundamentales, de la acción compartida colectiva hacia un bien común. Por lo tanto, no tenemos que oponer, como frecuentemente, y creo que es uno de los aportes de este enfoque del bien común, oponer una dimensión objetiva a una dimensión subjetiva del desarrollo. Saben que hay dos escuelas en Well-Being Economics. De un lado tenemos el bienestar subjetivo y del otro lado el bienestar objetivo, y los dos andan bastante peleados, ¿no? Sin embargo, no hay bien común que pueda aquí, en cuanto a acción colectiva, desvincularse de la comunidad que lo valora, lo sostiene, lo genera. Y un bien común que organiza una cierta comunidad. Por lo tanto, los dos están pues unidos. No hay una dimensión objetiva que pueda desvincularse de la comunidad de personas que la sostienen. Y todo eso tiene lugar en un escenario, es decir, un lugar donde obviamente se valora este bien común o este bien particular. Por lo tanto, tenemos, y quizás están familiarizados con esas gráficas ya, algo que crea la acción colectiva. La acción colectiva tiene una finalidad, crea un bien, lo que yo llamo el bien creado. Al mismo tiempo hay el sujeto colectivo, la comunidad que quiere realizar este bien creado, donde hay una valorización común de este bien creado y del beneficio que esperamos de este bien creado. Por lo tanto, el bien creado es valorado por una comunidad, generado por una comunidad, y si más bien el bien creado es objetivo, es luego compartido su beneficio a la comunidad. Segunda gráfica, el bien creado también genera un bien de orden, y esto es para quienes conocen un poco el medioevo y los desarrollos escolásticos, pues quizás ven que aquí hay elementos de Santo Tomás que reaparecen. Es decir, hay un bien creado que genera un cierto orden, es lo que decía. Y por lo tanto, dentro de una comunidad, una cierta racionalidad compartida. El orden crea una racionalidad compartida. Tomo un ejemplo muy básico. Aquí estamos en un seminario. Este seminario crea un cierto bien, es decir, quiere crear un nuevo conocimiento o generar un cierto nuevo conocimiento. Ustedes se atienden de manera inmediata a este bien común y al orden que esto crea, porque nadie baila sobre las mesas, nadie está comiendo aquí en medio un taco, nadie se está pues poniendo a cantar, a nadie me interrumpe, por ejemplo. Y todo eso es finalmente una racionalidad compartida ligada al bien que queremos generar, que es pues aquí un conocimiento compartido. Pero cualquier bien común genera racionalidades compartidas. Y finalmente, cada, y aquí tenemos la gráfica completa, si quieren,
del lado del objeto tenemos el bien común como tal, que es creado por el bien creado, el beneficio compartido, el bien de orden, y en el sujeto por un significado y la coherencia social del bien común específico. El bien común son estas dos burbujas juntas, no separadas. Esto es la complejidad de lo que llamamos bien común. Es complejo, parece complejo, porque nos hemos olvidado de esta tradición. Pero vaya, democracia es igual de complejo. Pero les parece sencillo porque lo conocen. Durante 2.500 años eso era tan sencillo como democracia y todo el mundo lo entendía inmediatamente. Ahora, porque nos hemos olvidado de esa tradición, nos parece complicado, rebuscado, fuera de lugar, porque estamos más relacionados con otros conceptos. Pero eso es poderoso, nos permite un acercamiento novedoso a la noción de bienes sociales, de derechos colectivos, como puede ser el derecho al medio ambiente, como puede ser el derecho a la alimentación, como puede ser el derecho a la solidaridad o incluso el derecho al desarrollo. Pero eso no es todo. Aquí hablaba de un bien común específico y hay muchos posibles. Es decir, una comunidad está creada por X interacciones que crean X números de bienes creados. Una comunidad, un municipio, se parece a esto. Es decir, varios círculos, y cada círculo corresponde a una interacción que crea un cierto bien creado particular, y corresponde a una cierta comunidad reunida alrededor de esta interacción. Lo que quiero proponer que midamos no son bienes comunes individuales, sino lo que yo llamo aquí el nexo del bien común, es la forma en la cual las distintas interacciones que crean bienes comunes dentro de un municipio se vinculan las unas con las otras. Aquí las burbujas, digamos que sea el municipio de Atlixco, aquí en el estado de Puebla. Pues digamos que la burbuja grande podría ser la autoridad política y la forma en la cual la autoridad política tiene una gestión del pueblo. Pero al lado tienen otra burbuja, que es la educación. Corresponde la primera con la segunda. Están vinculadas, son coherentes. Se mantiene esta relación en el tiempo, son todos los elementos que vamos a ver. Otra burbuja podría ser, pues, el medio ambiente. Está integrado con las demás comunidades, está totalmente aislados. En los peores de los casos, cuando el nexo del bien común es totalmente desvinculado, tendríamos burbujas que no coinciden en nada. Gráficamente podríamos ver la destrucción o la heterogeneidad de todas las comunidades en cuanto a los beneficios. Cuando más integrados, obviamente más cualidad del bien común tendremos, porque más integrados serán los distintos bienes comunes particulares. Visualmente aquí vemos, podemos ver de manera muy potente desigualdad, exclusión social e integración de los distintos bienes comunes particulares. Mi pregunta aquí es, ¿cuáles son las burbujas que tendríamos que considerar para medir la cualidad del bien común? ¿Y cuáles deben de ser las cualidades, los lazos entre los distintos bienes comunes y cómo medirlos? Les propongo, en los folders tienen esto impreso porque esto está tan chiquito que nadie lo puede leer. Entonces, les propongo, de hecho, de manera realmente tentativa, y quisiera que me criticaran, que me completasen aquí, que me dijeran o que esté bien o que esté mal, les propongo aquí varios elementos que me parecen integrar dimensiones del bien común y retoman varios de los puntos que Clemens ya ha mencionado. Primero, hay condiciones de existencia de las interacciones, es un poco el escenario. Como bien lo decía Clemens, no hay sociedad humana que no se construya sobre una historia anterior, es decir, sobre otras sociedades que nos preexistieron. Por lo tanto, siempre hay como un escenario anterior donde hay ya existente algunos bienes comunes.
Y aquí obviamente fundamentales para que puedan existir otras interacciones, nuevas interacciones, que haya dignidad. Lofty concept, sí, pero dignidad sin embargo. Libertad de agencia y un Estado de derecho, es decir, derechos, aquí pienso a derechos humanos, ¿no? Como tal. Obviamente son precondiciones extremadamente fuertes y no sé si podamos considerarlos como precondiciones, pero es una pregunta abierta si esto puede ser considerado como primer elemento. Luego están los diversos bienes comunes, donde propongo ver cuáles son los bienes creados a nivel de un municipio, qué es lo que existe y qué es lo que no existe, y creo que aquí hay cosas muy interesantes que podremos ver. ¿Y cuáles son los bienes de orden ligados a esos bienes creados? Porque frecuentemente tenemos un bien creado, pero no tenemos bien de orden. Corrupción es precisamente esto, ¿no? Tenemos un programa que supuestamente, y aquí tenemos Rodolfo de la Torre, que conoce bien estas preguntas, un programa que supuestamente debe crear un bien común, excelso, muy importante, pero la organización es tan mala que no llegan, por ejemplo, las medicinas a los dispensarios medicales que se han creado en todos los pueblos. O no llega el doctor porque finalmente su sueldo no ha sido pagado, etcétera, etcétera. Hace falta organización, falta la calidad del bien de orden. Luego, en cuanto a la comunidad del bien común, ver cómo está compartido el beneficio. Clemens también habló de eso y creo que es muy importante, ¿no? Justicia contributiva. No solo ver cómo está repartido, pero quiénes participan a este beneficio. Y creo que es muy importante, porque la participación puede ser quizás más importante a nivel de justicia en cuanto a bienes comunes que la repartición del beneficio. Y luego, muy importante, es la comunalidad de significado y la racionalidad colectiva. Aquí hablamos de hábitos y de valoración de estos bienes. Si no se valora la educación, no se mandan los hijos a las escuelas. Si no se valora la seguridad, sencillamente no habrá seguridad en un pueblo. Pasando al nexo del bien común, pues, les propongo esos cuatro elementos para valorar la cualidad del nexo del bien común. Primero, la integración del nexo. Esta dimensión captura la coherencia existente entre los varios bienes comunes agrupados por el nexo. La coherencia de estos bienes comunes. Vaya, si en un pueblo entran los huachicoleros, para los extranjeros huachicoleros son los que se roban la gasolina, o donde hay narcotraficantes en el pueblo, pues su presencia y su organización en este pueblo va a descrear, desconstruir la coherencia del nexo del bien común. Y sabemos que esto ocurre a nivel de los pueblos. Primera dimensión, por lo tanto, la integración del nexo. Segunda dimensión, la estabilidad del nexo. Y eso es, quizás parece una cosa abstracta, pero no. ¿Cuánto tiempo social está creando el nexo del bien común? Es decir, en casos de guerra civil, la gente tiene una visibilidad a nivel local de que una semana, dos semanas, porque no se sabe lo que viene después. Es el caso en Siria. ¿Cuál es la amplitud de tiempo que contempla el nexo del bien común? ¿Permite planear a un año? ¿Permite planear a 10 años? Vengo de Suiza, hay personas, los créditos en Suiza son dados a 100 años, no sé si se dan cuenta. ¿A cuántos años están dados los créditos en México, Rodolfo? No sé, a 20 años quizás a lo máximo, 25 máximo. Eso es amplitud del tiempo social creado por un nexo del bien común. ¿Con cuánto tiempo contemplan las personas? Y esto no es, depende no del individuo, sino depende obviamente del medio ambiente, de la sociedad como tal. Tanto hacia el pasado, cuánta memoria tienen, como obviamente hacia el futuro. Y la memoria es igual de importante para los bienes comunes.
en medio ambiente creo que es muy importante. Luego, y eso obviamente es lo más complejo, la próxima dimensión, los valores del nexo. Es decir, que hay nexos más o menos humanos. Y tenemos que enfrentarnos con esta pregunta. ¿Qué es lo que hace que un nexo sea más humano y otros menos humanos? Y aquí propongo dos listas, lo vieron quizás en el discussion paper, y será mi segunda intervención mañana, por lo tanto lo dejaré aquí. Pero quiero nomás adelantar esto, ¿no? Frecuentemente pensamos valores como algo que flota en el aire. Me recuerdo este teólogo de la liberación, no es Leonardo Boff, este que está en Notre Dame, ¿cómo se llama? El teólogo de Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, que me decía un día: yo nunca he visto la pobreza caminar en mis calles. Lo que he visto son pobres, es decir, personas. Los valores no flotan en el Olimpo, sino que son encarnados, encarnados en comunidades. Son hábitos, en el término de Bourdieu, es decir, hábitos colectivos, compartidos. Justicia, antes de ser el Ministerio de Justicia, es un hábito compartido en una población. Seguridad es un hábito compartido en la población. Educación es un hábito compartido en la población. Valores no flotan en el aire, son encarnados en hábitos colectivos que están, obviamente, anclados ellos mismos en estructuras sociales. Y finalmente, la última dimensión sería la cualidad de gobernanza del nexo. ¿Existe una capacidad a gobernar este nexo, es decir, resolver los conflictos que hay entre las burbujas? ¿Hay una persona y un entes que son capaces de gestionar esos lazos o no? ¿Quiénes son? ¿Se identifican únicamente con el poder político? ¿Dónde está la sociedad civil? Etcétera, etcétera. Aquí tienen varias subdimensiones, podemos hablarlas cuando quieren, pero creo que ya me he pasado de mi tiempo, no sé, ¿algún suizo aquí? Sí, he superado el tiempo. Entonces ya me callo y remito esas subdimensiones para más tarde o para discusión.